¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de nuestro canal en nuestra sección El Rincón Retro, donde traemos cómics ya pasados del milenio para atrás que pues se han publicado a lo largo de diferentes años aquí por diferentes editoriales en México. Ahora traemos la saga de lo que es Blue Ties, mejor conocida aquí en México como Lazos de Sangre, y pues es publicada ni más ni menos que por Marvel México con la distribución de Intermex en la década de los 90. Acompáñenme en lo que es esta revisión de parte de los cómics de Flipbook X-Men. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Cómics de Tampico. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bueno amigos, pues aquí tenemos lo que son estos 6 números que comprenden desde el número 59 hasta el número 54 de X-Men Flipbook, con lo que es el arco de celebración de los 30 años de Avengers y de X-Men en un crossover interno que hicieron entre los dos grupos, las dos agrupaciones de Marvel celebrando pues los 30 años, ¿no? Esta serie se publicó originalmente en Estados Unidos en el año de 1993 en 5 cómics que vienen siendo el Avengers 368, este que tenemos aquí, lo que es el X-Men número 26, que es este que está aquí, el Avengers West Coast 101, que es este, el Uncanny X-Men número 307, este que está aquí, y tenemos por último el Avengers 369, que viene siendo estos dos, ya que aquí se publicaron de una manera separada, ya que era un número doble de los especiales, así que pues lo tuvieron que separar. Y bueno, pues esto incluye lo que es esa saga de Lazos de Sangre, que viene siendo lo que es la saga que continúa después de lo que es Fatal Attractions, donde Wolverine pierde el adamantium contra Magneto. Y bueno, pues esta saga no ha tenido tanta popularidad como pues la de Wolverine, donde le quitan el adamantium, pero sin lugar a dudas es interesante. Incluso me atrevería a pensar que tiene algunos puntos más interesantes que lo que es la saga de Fatal Attraction. Bueno, pues acompáñenme en la revisión. Aquí en México ya se publicaba el X-Men Flipbook desde hace un buen tiempo. Nos tocó ver esta saga en 1997, o sea, 4 años después de su versión original estadounidense. Y pues nos tocó dentro de lo que es un arco que involucraba lo que era el inicio de el inicio del fin de la serie, ya que después de aquí X-Men Flipbook llegó a 10 números más, después ya terminó aquí en México. Entonces podemos decir que esto ya era casi parte de la numeración final, porque le falta todavía unos arcos más, pero pues ya con eso terminábamos la serie aquí en México. Y bueno, pues tenemos el 59, 60, 61, 62, 63, 64 de esta calidad, que no era la mejor que digamos, que aunque pues hemos checado las norteamericanas y creo que tienen una calidad pues muy parecida a esta. Así que pues realmente X-Men Flipbook viene siendo estas sagas que pues para nosotros los chavorrucos tenemos en nuestra mente como gran parte de la nostalgia que nos tocó vivir en la década de los 90. Bien, pues este crossover de Avengers X-Men pues ni más ni menos que es eso que les menciono, la celebración del 30 aniversario de cada una de las agrupaciones desde los 60 hasta los 90. Así que vamos a empezar rápidamente con lo que es el número 59, que corresponde al Avengers 368. Acompáñenme en la revisión de cada uno de estos. Cabe mencionar que como era la celebración de X-Men, solamente participan los dos títulos principales de los X-Men, que viene siendo el Uncanny X-Men y el X-Men, las dos series principales de mutantes que fueron, pues, por así decirlo, con las que empezaron. Porque recuerden que la de X-Men empieza en los 90s, pero de todas maneras, como la mayoría de los mutantes principales participaban en las dos agrupaciones, ahí vienen incluidos. Y no viene X-Force, no viene Excalibur, no viene X-Factor, no viene New Warriors o New Mutants, ni nada de eso. O sea, solamente los títulos de X-Men junto con los dos grupos de Avengers y el Avengers West Coast, o sea, los Avengers de la costa oeste. Esta es la portada original, aquí se las dejo. Es la del 368.
Y esta, pues es aquí en México como se ve. Aquí tenemos X-Men y Avengers en una aventura de colección, el juicio final. Y aquí se ve parte de las dos agrupaciones. Claro está que es Javier rodeado de lo que vienen siendo los Avengers. En gran parte, pues son de los Avengers West Coast y también los Avengers normales. Bien, pues aquí tenemos que inicia lo que es esta historia con lo que es Fabián Cortés, que viene siendo uno de los principales villanos dentro de lo que fue el arco de Atracciones Fatales, este seguidor de Magneto. Así que todo lo que tenemos aquí viene siendo después de que desconectan la mente de Magneto. Él está en un estado vegetal. Esta es la parte 1 de Lazos de Sangre, llamado Legado de Familia. Aquí tenemos que Bob Harras es el escritor y los trazos son de Steve Eptins. Las tintas y el color son de Tom Palmer. Realmente para mí nunca me agradó en lo que era los títulos de los Avengers el dibujo de Steve Eptins. La verdad, pues muchos les gustaba mucho, ¿no? A mí me tocó leerlo cuando lo dibujaba, cuando él dibujaba el título de los Avengers en los de El Asombroso Hombre Araña Presenta. A mí no me gustaba mucho su dibujo y hasta la fecha pues no me agrada. Dibuja muy bien, pero no es muy mi estilo. Bueno, pues se trata este arranque de que pues descubren que Luna, la hija de Quicksilver y la hija la esposa de Quicksilver, pues se la raptan, se la lleva Fabián Cortés y la tiene allá en Genosha. Cristal. Entonces aquí la tiene, al principio se ve que Fabián Cortés se la lleva para allá y la va a utilizar como un símbolo, pues en cuanto a lo que es el sueño que era de Magneto, ¿no? El sueño original, la supremacía mutante. Y para esto, pues la bebé que tenían allá en la mansión de los Avengers, pues es más otro personaje que surge como una bomba y explota. Ahí mismo se dan cuenta de que ha sido raptada tiempos antes esta bebé. Y pues hay algunas situaciones diplomáticas donde no permiten o no van a permitir que los Avengers, por parte del mandato de la ONU, interfieran en la guerra que está surgiendo en Genosha. Y para esto, pues también se van a dividir algunos de los superhéroes de los Avengers y los West Coast también en la participación de esto, aunque Shield y Fury no lo permitan. Para esto van a mandar pues a Charles Xavier y también acompañado de Han McCoy, Beast, a esta situación, que por debajo del agua también se van a llevar en el Blackbeard a otro grupo de X-Men, a esta situación para calmar todo lo que está ocurriendo, ya que están peleando mutantes contra lo que son los humanos, los magistrados de allá de Genosha también. Es una guerra civil brutal, donde hay mucha guerra, ¿no? Muchas bajas. Que es una exageración, la verdad, porque pues si es una guerra, no te muestra tanto la crueldad que hay. Solamente se notan las peleas de cada uno de los bandos. Pero pues se supone que hay miles y miles de bajas en esa isla, arrasada siempre por la violencia en diferentes eventos. Y bueno, pues la participación de los West Coast, de Nick Fury, de los Avengers, se nota mucho aquí en el arranque, donde Chill está tratando de impedir que salgan los Avengers hacia Genosha. Entonces aquí empieza también una pelea contra ellos y logran escapar algunos para dirigirse hacia esa isla. Mientras tanto, pues nos damos cuenta que tanto Charles Xavier como Beast van acompañados de Yu Zeyen, que viene siendo como guardaespaldas, lo mandan según como guardaespaldas de ellos dos, que viene siendo parte de lo que es los Avengers West Coast. Y aquí vemos la situación, cómo va a ir terminando este primer número con un Fabián Cortés muy, muy peligroso, acompañado de la bebé de Luna, ¿no? Recordemos pues que pues aquí tienen que interferir los Avengers porque Quicksilver es parte de ellos y también la inhumana Cristal pues viene siendo parte de los Avengers siempre. Entonces aquí es como tienen que reaccionar para rescatar a su hija, aunque están en dos diferentes lugares. Cada uno de ellos se va a dirigir a Genosha para salvarla. Bueno, este es el primer número. Aquí termina, pasamos al siguiente. Aquí tenemos el número 60, que viene siendo el X-Men número 26. Aquí les dejo la portada, es esta, la portada original. Y aquí tenemos la portada aquí en México.
Y bueno, pues continúa lo que es esta historia, pero ya con este título de X-Men, donde se da cuenta Pietro, Quicksilver, que tienen a su bebé. Y para esto aquí lo tratan de detener Gambit y Rogue. No todos los X-Men participan, de hecho, pues hay una gran parte de Avengers y de X-Men que no participan, pero aún así se siente mucho la saturación de personajes en una saga de 5 números solamente. Aquí está Fabián Cortés, autoproclamado pues seguidor de las palabras de Magneto, con todo lo que es el poder ya en sus manos, porque tiene a la isla en su poder y ya tiene a todos los mutantes a su favor, los que están acabando con los humanos. Para esto se alcanza a ver aquí también Magneto, que está en coma y que ya había surgido números antes en Atracciones Fatales, y lo que aconteció después, estas pequeñas introducciones de Exodus, que aquí en esta saga él es el villano principal. Aquí hablando con Colossus, y recuerden que Colossus en aquel entonces había quedado con lo que eran pues los acólitos de Magneto, y aquí está platicando un poco de esa situación con lo que es Exodus, y que va pues Exodus a tener una participación brutal dentro de lo que son estos números. Para esto pues ya los Avengers están pues prácticamente participando en todo lo que pueden ahí en la isla. Claro está que también, bueno, aquí están huyendo apenas de esta situación. War Machine viene siendo uno de los que participa más. Capitán América, también Natasha Romanoff, la Viuda Negra, una parte de Hércules, de Vision, pero muy poco. Hawkeye también, que viene siendo parte de los Avengers West Coast. Y cómo van llegando a la isla poco a poco, tanto Javier como Han McCoy derriban la nave y pues se unen a un pequeño equipo que comprenden tanto humanos como mutantes, una pequeña fracción que pues va a platicarle y va a explicar la situación que está ocurriendo, mientras Just Agent también se acerca por debajo de lo que es el camión donde van, ahí escondidas para acercarse a lo que es esto que planea Javier, ¿no? Y también por otro lado, pues llega el Black Bird junto con los X-Men para detener esta situación. Se van a enfrentar contra una agrupación también de seguidores de Fabián Cortés. Ellos pues son unos mutantes también que tienen gran poder, y al parecer también aparece Fabián Cortés con ellos, que es este, por si no lo conocían, pero pues después descubrimos que no era él. Y después pues ya empiezan las peleas. Cabe destacar que Cersei también va a ser un papel importante, esta Eternal, que también era muy sexy, muy bonita, muy participativa en esta década de los 90s. Y la verdad, pues va a enfrentarse después con Exodus en un mano a mano. Bien, aquí ya se aparece Exodus ante lo que es esta agrupación de Avengers que llegó después de calcinar a unos humanos brutalmente, y pues diciendo que ahora llega, ha llegado la hora de Exodus, ¿no? Y acabar con Fabián Cortés, porque ya saben que en ese entonces pues este personaje pues le tenía un gran... de hecho ya lo había expulsado de Avalon, y por eso Fabián Cortés termina aquí en Genosha después de Atracciones Fatales. Bien, ahora pasemos al siguiente número. El número 61, este que tenemos aquí, viene siendo pues el 101 de Avengers West Coast. Aquí le dejo la portada original. Bien, y aquí está pues lo que es la portada aquí en México. War Machine y Exodus en los cielos sobre Genosha. X-Men y Avengers intentan evitar una guerra que podría destruir al mundo. Y bien, pues aquí ya avanza este, como tiene participación de los West Coast, pues es donde se dirigen hacia lo que es las Naciones Unidas para hablar de esta situación, de por qué no los dejaron participar o no los dejan participar en lo que es esta situación donde está muriendo mucha gente, tanto civiles, mutantes, como civiles que no tienen ningún poder, o sea, humanos normales. Aquí está la agrupación, gran parte de ellos liderados, pues ya saben, por Hawkeye. Tenemos a Hércules, a Vision, tenemos a Spider-Woman también, que en ese entonces también era de los Avengers West Coast. Y pues se supone que se agarran a discutir contra los líderes de la ONU en esta situación. El dibujante de este número es Dave Ross. De hecho, es uno de los que más me gustó en esta saga que dibujara. Y pues tenemos que el escritor es Roy Thomas, el genial Roy Thomas. Las tintas son de Tim Olson. Y tenemos que, bueno, las letras Steve Ditko, pero Dutko. Pero, pues aquí claro que le cambian las letras, ¿no? Por lógica. Miren esta imagen donde se presenta Exodus dando continuidad al número anterior. Frente a los Avengers aquí parado con los que calcinó totalmente.
Y pues viene un enfrentamiento inevitable contra él, ¿no? Un enfrentamiento brutal donde se pelea en el cielo contra War Machine. Está genial esta pelea. También vemos a la par ya más enfrentamientos con otros personajes de otro calibre, en otro lugar, aquí mismo. Suponiendo aquí también está actuando Cristal, que cada vez está más desesperada por encontrar a su bebé. También aquí tenemos ya la unión de Yus Agen con Charles Xavier y Bestia, Beast, descubriendo también lo que es esta una especie de concentración como campo nazi de puros mutantes ahí, y que están rodeados por estos guerreros, la élite magistrada, ¿no? Y empieza también otra pelea ahí dentro de lo que está ocurriendo. También van llegando otros personajes a enfrentar a otros mutantes que están afuera, ya que se dividieron también para pues cubrir más territorio. El dibujo está sensacional, aquí sí me gustó bastante. Exodus sigue peleando contra War Machine, y al momento de que lo que está derrotándolo, pues llega Cersei para enfrentarse con él, la Eterna. ¿Qué tal? Aquí termina este número y pasemos al siguiente. El número 62, aquí lo tenemos. Les dejo la portada original, es esta que tenemos aquí. Uncanny X-Men número 307. Y los hombres lo han llamado Exodus. Aquí es la primera vez que la mayoría de los mutantes, de los X-Men, la mayoría de los Avengers lo conocen por primera vez. Claro que ha habido también unos acercamientos anteriores a esto, pero donde lo van a enfrentar por primera vez es en este título. Aquí tenemos ya el nombre de 30 aniversario de X-Men y Avengers, ya próximo a celebrar en el número 369, que es con el que termina lo que es este evento. Y bueno, pues aquí tenemos ya el dibujo indiscutible de John Romita Jr. Aquí está John Romita Jr. Scott Lobdell viene siendo el escritor. Este se llama Noche y Niebla. Y bueno, pues ya es la cuarta parte de lo que es esta serie. Dan Green viene siendo las tintas. Y pues en aquel entonces, pues el dibujo de John Romita Jr. era diferente. Era cuando me gustaba más cómo dibujaba. Y el enfrentamiento pues está a todo lo que da entre Cersei y Exodus. Se pone al tú por tú con él, y la verdad es verdadera pelea, una verdadera guerrera entre ella y el genial mutante poderoso Exodus. Aquí cabe destacar que es un número que tiene lo que son las viñetas de manera horizontal. No todas son así, hay algunas verticales y hay algunas horizontales. Este dibujo pues se caracteriza mucho porque John Romita los metiera así. Aquí tenemos también todavía lo que está ocurriendo, o la última parte de la discusión de los Avengers de West Coast en las Naciones Unidas. El mismo dibujo de John Romita se ve muy diferente a lo que vimos en el número anterior. Y bueno, pues empiezan a haber muchas bajas dentro de lo que es toda esta guerra civil. Aunque están participando la mayoría de los X-Men, aquí se ve Arcángel, Storm, Rogue, Bishop, Gambit, Cyclops, Iceman, que eran de los principales. No se alcanza a distinguir bien cada uno de ellos en las peleas, o sea, tienes una pequeña viñeta, porque al haber tantos personajes de West Coast Avengers y X-Men, pues como ya lo mencioné, se satura mucho de la misma historia y no te deja que cada uno se desenvuelva como debe de ser. Eso le afectó a lo que es la historia. Por parte de los Avengers participa mucho Black Knight, el Caballero Negro, War Machine, como ya vimos, que son de los que más tienen su participación, Yus Agen también. Y bueno, pues mientras esto ocurre, pues después de la pelea de Cersei contra Exodus, Exodus hace una especie de cúpula en todo lo que es la isla, una especie de barrera que también se utiliza como un arma, porque se va a comprimir poco a poco, destruyendo edificios y haciendo que toda la isla desaparezca en una bola de destrucción. Eso es lo que planea. Sin embargo, pues claro que lo tienen que detener los Avengers y los X-Men. Miren el dibujo de John Romita, se ve muy diferente a lo que pues ya vemos normalmente ahora. Para mí pues ya su dibujo ya no es lo mismo, ya no me agrada tanto como hace sus trazos, pero pues en fin, ¿no? El tiempo pasa y ahora 30 años después pues es muy muy diferente. Aquí tenemos todavía donde ya se encuentran, ahora sí, Crystal,
y Quicksilver, los papás de Luna, la inhumana y el mutante. Aquí participan muchas razas, mucho tipo de especies, o sea, inhumanos, mutantes, humanos normales, eternos, los humanos que pues son de ahí de Kenosha, los magistrados también, los mutantes, etc. Bueno, pues todo esto hace que pues ya se acerquen a lo que es la búsqueda del raptor, ¿no? Del personaje principal que ha raptado a la niña. Y aquí se lo encuentran, aquí Fabián Cortés se presenta con la bebé y pues hace que traten de atacarlo, tanto la tía, ya saben que Wanda es la tía de Luna, o sea, por eso se llama lazos de sangre, porque está unida a todo, ¿no? Ella es nieta de Magneto, por ser hija de Quicksilver, es una humana normal. Aquí de hecho Fabián Cortés amenaza con aplicar su poder con una humana normal, ¿qué es lo que le pasa a un humano? Recordemos que el poder de Fabián Cortés es amplificar o disminuir en su totalidad los poderes de cada uno de los mutantes, pero dice aquí que nunca lo ha utilizado con humanos y que sería la primera vez que lo utiliza con alguien, en este caso con una bebé humana, y para eso pues reacciona Wanda, pero Pietro detiene lo que es el hechizo. Y ya saben que pues esto tiene que ver con lo de Magneto y todo lo que ha ocurrido, así que llega Exodus para enfrentarlo y acabar con Fabián Cortés, que sí le tiene miedo Fabián Cortés porque ya se había enfrentado a él anteriormente en Avalon y es cuando lo expulsó, y ahí termina, donde viene ya que aparece este personaje muy poderoso que pues viene a acabar con este mutante que se supone que pues es el seguidor o el... más que nada el que recibe los derechos de ser el siguiente Magneto, pero viene lo que es Exodus a quitarle ese lugar. Bien, pasemos al último número. Lo que es el número 63 y el 64, como ya lo mencioné, viene siendo un solo número, que viene siendo el Avengers 369. Aquí les dejo la portada original, es esta, es una portada metalizada, es una embossed silver foil cover, es portada plateada, mírenla, se ve muy bonita. Bueno, pues esa es esta misma que tenemos aquí, por eso aquí se ve muy simple, muy sencilla, porque pues ya viene con el color que le agregaron y no se ve muy bien que digamos. Y esta que tenemos aquí pues es una viñeta de interiores, por eso también no se ve muy bien, pero escogieron una escena de acción, ¿no? Donde se lanzan al ataque tanto Avengers contra los magistrados o la guardia de Fabián Cortés. Y los X-Men también se lanzan contra ello. La hora de la verdad, lazos de sangre, amigos y parientes. Aquí le pusieron dos títulos a lo que es la división. Y bueno, pues aquí tenemos ya la última parte, ¿no? Donde ya se están enfrentando. Cabe destacar que aquí van explicando siempre a manera de introducción todo lo que ha ocurrido anteriormente. Bien, pues aquí ya pues terminamos. También aquí viene siendo lo que son pues los dibujos a manera horizontal. Aquí tenemos que, pues viene siendo otra vez los trazos de Steve Atkins y junto con Jan Duursema tenemos las tintas de Tom Palmer. Tenemos que esta historia es de Bob Harras y los colores son de Mike Rowitz. Viene siendo pues casi igual que el 368, que era el equipo que hacía los que eran los títulos de Avengers. Miren nada más, aquí está Exodus y aquí tiene pues Fabián Cortés a la niña todavía Luna, ¿no? Sin poder hacer nada a todos los demás. Y bueno, pues aquí ya es la conclusión. Viene lo que es la pelea de Exodus contra todos. Realmente utiliza su poder contra Quicksilver, contra Jean Grey, contra todos. Les pone una paliza, la verdad. Y al final de cuentas, pues va a tener que pues eliminar a Fabián Cortés. Y mientras tanto, pues en los otros flancos también está viendo lo que es la batalla. El dibujo no me gusta mucho, ya lo mencioné, de este dibujante. Miren, el Capitán América, incluso hasta parece John Walker. John Walker, ¿recuerdan? Cuando era el nuevo Capitán América, así parece. Bueno, pues aquí están peleando, ahora sí, ya se unen los X-Men. Se terminan juntando después de que habían aparecido en diferentes lugares de la isla. Y se juntan ya para pelear. Aquí palabras de motivación por parte de Storm, por parte de también los comentarios de Cersei, etcétera.
y pues la pelea, ¿no? Por vencer lo que es el campo que está protegiendo esta cúpula, se lanza Storm y War Machine, pero pues no logran hacer nada, y para esto pues Javier aparece para decirles, estamos en peligro, y ya se juntan para ir a ayudar a Charles Javier y ayudar a Use Agent y a Beast junto con los que estaban ahí ayudándole, ¿no? Y aquí está, ya la batalla todo lo que da, se supone que hay muchos muertos, miren, esta imagen se ve genial, me hubiera gustado que esta imagen del número, de este número, hubiera sido esta que está más impactante, esta que tenemos aquí, miren, se ve genial. Que aunque ya lo he mencionado, pues el dibujo no me agrada, pero miren, aquí le quedó bonito esta imagen. Aquí está Storm, Cersei, Arcángel, Gambit, Cyclops, Bishop, Black Knight, Capitán América, Rock. ¿Qué tal? Se ven muy, muy bien. Y bueno, pues ya es la pelea final de lo que es esta aventura. Aquí ya queda en continuación. Ya para aquí ya nos manda lo que es al siguiente número. Mientras están rescatando a niños, a jóvenes, a ancianos de esta situación tan devastadora que es la guerra. Y aquí ya da la continuidad al siguiente número, que ya es la conclusión, donde llega también el Hellcarrier. Ya bien tarde, ¿verdad? Pero llega con Nick Fury, ya con Natasha también, para ayudar en esta situación, qué es lo que está pasando después de la discusión que tuvieron también en las Naciones Unidas los Avengers West Coast. Y bueno, pues ya la pelea final contra Exodus. Aquí viene esta viñeta que utilizaron para este número. Es esta donde vienen ya arrancándose para pelear. En lugar de decir Avengers Unidos, dicen que dicen otra frase. Dicen otra frase. ¿Qué dicen? A rock and rollear. Casi dicen salchichas y rock and roll como los motorratones. Bueno, pues en fin, ya se dan las últimas peleas aquí. Y pues por lógica Exodus pues es invencible, ya sabemos que aquí debuta con un gran poder y este poder pues es afectado por lo que es el disparo de Javier a su mente. Claro está que aquí ya había eliminado, bueno, se ve como que eliminó a Fabián Cortés brutalmente, pero pues Javier le lanza este disparo y después Black Knight llega con su espada psiónica a pues atravesarlo brutalmente, es la manera en que lo derrotan. Y pues se va herido de ahí. Para esto pues ya todo llega a la normalidad. O sea, después de que hubo bastantes bajas. Aquí explicando qué es lo que pasó. Cabe destacar que hay algunos guiños de lo que pasó en la serie de X-Men 97. Suponiendo hay un guiño sobre lo que hizo Magneto protegiendo a un niño en Genosha. Bueno, aquí es lo mismo, pero Javier es el que protege al niño. La transmisión de Trish Gilby, la novia reportera de La Bestia, de Beast, también aparece aquí transmitiendo a lo largo de los capítulos la situación que está pasando en la isla. Y aquí viene un último ataque que le pone a Pietro Exodus antes de partir, que al parecer pues le salva la vida a Black Knight. Ya se recupera y ya se recupera con la niña, con la bebé ahí en sus brazos, ¿no? Y bueno, pues ya termina esto en una plática entre los líderes de las dos agrupaciones, tanto Charles Xavier como Capitán América, hablando un poco de la situación y de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha ocurrido y lo que vendrá. Y ahí ya viene el fin. Bien, pues esta es la saga pues que se llama Lazos de Sangre y que pues yo no he visto que le hagan tanta bulla, tanto renombre, porque casi siempre nos vamos por el evento anterior, que fue pues Atracciones Fatales. Sin embargo, pues esta también es muy interesante, aquí ya no está Wolverine, y cabe destacar que aquí menciona Rogue, que ha pasado como una semana y media aproximadamente de que Wolverine dejó el equipo después de descubrir que ya no tiene el adamantium, solamente lo que es el factor curativo mutante. Así que por eso no vemos a Wolverine aquí, porque él ya se había retirado allá a seguir sus ondas y después ya saben que regresa. Bueno, pues por mi parte es todo, espero les haya agradado lo que fue este chequeo del Rincón Retro. Gracias por estar aquí, les recuerdo que la ficción está en nuestras manos. Y desde Tampico, Tamaulipas, México, les mando unos abrazos poderosos.